Hola artesanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hacer papercraft o modelo de papel. Y en esta ocasión, María me preguntó en un comentario si podía hacer un cactus. Y hoy ha llegado el día en que lo podamos hacer. Yo soy Mayris y este es el taller de artesanía. Y si quieres ver más videos de papercraft, acá arriba va a aparecer una tarjeta donde puedes ir más rápido. Y no olvides suscribirte, ya sabes dónde está el botón. Y activa la campanita para que te avise cuando subo un video nuevo. Y déjame un me gusta si te gusta el video. Compártelo con tus amistades. Déjame tus comentarios que estaré encantada de leerlos y de contestarlos. Y no te pierdas el final del video porque ahí te contaré algunos datos curiosos sobre los cactus. ¡Vamos al video! Una vez tenemos impresa la plantilla, habrá que dibujar estas líneas en la parte del sombrero, pero son muy fáciles de seguir. Una vez hecho esto, vamos a comenzar a cortar todas las piezas. Cortamos a detalle cada pieza. Recuerda cortar muy bien porque esta es la guía para la pieza original. Y también recuerda que tú puedes imprimirlo directamente en el papel de color. En lo personal, considero que es mejor pegar pieza por pieza en las cartulinas de colores. Y ahora, en el sombrero, vamos a cortar solo los bordes y dejamos el centro, así es más fácil de pegar. Y ya tenemos todas las piezas. Ahora elegimos los colores de las cartulinas. Yo me decidí por estos: verde lima, verde claro, verde oscuro, café claro y ocre rojo. Si lo quieres hacer igual, fíjate en las formas de las piezas que voy pegando en cada color. Y comenzamos con los brazos. Me gusta usar pegamento de contacto porque se pega más rápido y no humedece el papel. Por lo tanto, la pieza queda plana. Debes tener mucho cuidado con el pegamento que utilices para hacer este paso, ya que el pegamento común contiene más agua de lo normal y puede doblar o deformar mucho la pieza. Verde oscuro para el tronco o la parte inferior del cactus. Café claro para el sombrero. Thank you.
ocre rojo para la maceta. Verde claro para la cabeza o parte superior del cactus. Debemos esperar a que seque bien todo para poderlas cortar. Ahora cortamos todas las piezas. Esto es para que sea más fácil cortarlas con precisión. Yo utilizaré un X-Acto para cortar cada pieza, pero tú puedes utilizar la herramienta que tengas a la mano. Solo recuerda hacerlo lo mejor que puedas, ya que de esto depende que puedas pegar bien las piezas. El sombrero le cortaremos el interior que no habíamos cortado al inicio. Vamos a marcar todas las líneas de dobleces y usaremos un punzón de punta redondeada. Pero si no tienes uno, puedes utilizar un bolígrafo sin tinta para hacerlo mejor. No te recomiendo usar cúter o tijeras para hacer este paso, ya que se puede cortar la pieza. Vamos a hacer los dobleces. Fíjate cómo. El doblez montaña va a ser doblez valle. Y el doblez valle va a ser montaña. Y así iremos marcando todas las piezas. Fíjate que solo las marco, no las doblo con tanta fuerza. Recuerda que los dobleces son importantes porque de esto depende que puedas pegar bien una pieza.
Ahora separamos las piezas y vamos a pegar. Y recuerda que en Papercraft siempre empezamos por las piezas más pequeñas, para luego pegarlas a una más grande. Porque si dejamos las más pequeñas de último, nuestros dedos no van a poder hacer presión cuando las queramos pegar a una más grande. Y en este caso, empezamos pegando los brazos del cactus desde las piezas más pequeñas a las más grandes. Todas las piezas tienen números, solo debes de fijarte en pegar números iguales o hacer parejas. Por ejemplo, si hay un 5, debes buscar otro 5 y unir esas dos partes. Vamos a pegar los brazos a la parte superior del cactus y lo hacemos simultáneamente en ambos lados. Poco a poco iremos armando toda la parte superior. Pero vamos a dejar sin pegar una pieza. Fíjate bien cuál pieza es, porque esta quedará solo de pegar, sin necesidad de hacer presión con las pestañas. Unimos las dos piezas de la parte superior. Y ahora vamos a pegar el tronco entre sí, pero no del todo. Y ahora pegamos las pestañas en el interior, que son las más difíciles. Aquí debes de tener mucha paciencia. Fíjate cómo me ayudo de un palillo para poder pegar bien. Y ahora solo pegamos las últimas piezas con el pegamento de contacto. Y pegamos sin hacer mucha presión. Y tenemos el cactus listo. Con la maceta vamos a pegarla en doble papel porque no queremos que se vea lo blanco de la plantilla. Unimos todas las partes de la maceta. Estoy utilizando pegamento blanco para madera. Este seca un poco más rápido que el común y es de acabado transparente. Y las piezas duran mucho tiempo pegadas. Si no
tienes pegamento para madera y solo tienes pegamento común, utiliza muy pocas cantidades para que no se deforme la pieza. Aquí corté la base de la maceta para pegarla en el interior y unas cuantas pestañas para que no se vea el fondo blanco. Con un marcador haré unas sombras justo en los dobleces. Ahora vamos a pegar el sombrero. Recuerda que puedes hacer lo mismo, poner doble papel en el interior. Yo lo hice en el borde del sombrero y en las pestañas que unen el borde con la copa. Aunque en la copa no considero que sea necesario poner doble papel, ya que este va a ir pegado al cactus y casi no se va a ver. Y están listas, las podemos pegar entre sí. Hasta aquí con el video de hoy. Quiero mostrarte cómo quedó el cactus. Como te diste cuenta, este cactus tiene tres partes: el sombrero, el cactus en sí y la maceta. Así que tú decides qué partes quieres armar, si solo quieres el cactus, o el cactus y la maceta, o todo completo. A mí me gusta mucho cómo se ve así. Y para pegar las últimas partes del cactus es un poco complejo, pero al final se logra hacer. Utiliza palillos o pinzas para poder pegar bien las últimas partes. Y ahora vamos con los datos curiosos. El primer dato curioso me lo contó Nancy. Un saludo, Nancy. Y me contó que el nopal, que es un cactus, se encuentra en el escudo nacional de México, que oficialmente es llamado Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Y este es uno de los tres símbolos patrios establecidos por la ley en México. Esta planta es parte de la mitología mexica, en la que se considera como la planta de la vida. Yo la verdad nunca me había percatado que aparecía un nopal, y me parece muy representativo para este país. Y esta información nos lleva a la segunda curiosidad, y es que la palabra nopal proviene del náhuatl nopali, que significa no, nuestro, y pali, una especie de bandera. Y tiene como nombre científico Opuntia cochenilífera, y es conocida con otros nombres como higuera de pala, palera, tuna o chumbera. Pero aquí por lo visto existen algunas variantes, ya que muchos dicen que es una especie diferente, como la Opuntia ficus indica, o incluso otras personas creen que por el tipo de fruto es una Opuntia streptocampa. Así que espero que en algún comentario en este video puedan decirme cuál de los tres nopales
es el que más se asemeja al que aparece en el escudo nacional de México? Si sabes la respuesta, escríbelo en los comentarios. Yo estaré encantada de saber qué nombre científico tiene este nopal. Y como tercer dato curioso, es que esta planta fue introducida en Europa por los conquistadores españoles. Y aquí viene una ironía, ya que fue considerada una especie invasora, especialmente en la zona del Mediterráneo, donde se ha naturalizado. Y todo esto sucedió por transportar plantas vivas en las embarcaciones para evitar el escorbuto. ¿Y qué es esto? Esta enfermedad es una avitaminosis producida por la deficiencia de vitamina C. Y esta vitamina es necesaria para la síntesis del colágeno, por lo tanto, ayuda en los huesos. Entonces, esta era una enfermedad muy común en los marineros, ya que llevaban una dieta en la que no figuraban frutas frescas o vegetales y la reemplazaban por granos secos o carnes saladas. Y esta información nos lleva a la cuarta curiosidad, y es que el nopal se come. Se usa para preparar un plato llamado nopalito o ensalada de nopales. Y su fruto o tuna también es comestible. Y su uso principal es para preparar postres o para preparar salsas dulces. Son fuentes de vitamina A, C, complejo B, potasio y calcio. Esto explica por qué los marineros la llevaban en sus embarcaciones. Seguramente la utilizaban para comérsela. Pero no lo sabemos. Y como quinto y último dato curioso por hoy, es que el cactus que hemos hecho en Papercraft se parece mucho al saguaro o sajuaro, que tiene nombre científico de Carnegiea gigantea y se encuentra de forma natural en el desierto de Sonora. Este desierto está localizado en América del Norte, cubriendo grandes partes de Arizona y California en Estados Unidos y Baja California, Sinaloa y Sonora en México. Y sin nada más que decir por hoy, no olvides suscribirte, ya sabes dónde está el botón. Y activa la campanita para que te avise cuando subo un video nuevo. Y si te ha gustado el video, regálame un me gusta. No olvides compartirlo con tus amistades. Quizás también les gusten los cactus. Y este es más fácil de cuidar. Déjame tus comentarios que estaré encantada de leerlos y de contestarlos. Y no te pierdas el próximo video. Gracias por verme. Adiós.